El hecho de haberle dado rango de Secretaría de Estado al tema hábitat, al tema energía, implica una valoración de parte suya de estas dos cuestiones. ¿Ya se ha decidido qué se hará en el tema hábitat, en el tema vivienda? Sí, el tema de hábitat, nosotros vamos a apostar en primer lugar a garantizar la mayor cantidad de familias con terreno propio. Porque yo creo que el problema no es la casa, el tema es el suelo, la tierra. Si nosotros logramos que cada familia pueda tener un terreno de X metros cuadrados que sea suficiente para el desarrollo normal de la vida en familia, donde el Estado le provea luz y agua, y en donde nosotros podamos realizar con cooperativa de desocupado en combinación con intendente y presidente de comuna, los cimientos hasta la capa aisladora, esto es dejar la base de la casa futura, así como usted dice, bueno, la abeja tiene el hexágono y ahí construye el panal, que se sepa que la casa que va a evolucionar, que va a evolucionar, puede alguien entrar con una pieza y un baño, y el día de mañana seguir creciendo. ¿A qué me refiero? Que nosotros estamos garantizando una arquitectura, una funcionalidad, la entrada de luz, de aire adecuados, y que hay posibilidades para todos, porque siempre se piensa en el sector carenciado, pero hay muchos trabajadores y hay muchas familias de sectores medios que no tienen acceso a la vivienda tampoco. Entonces, con esto, bueno, aquel que le sobra un peso a fin de mes y que pueda ahorrar para un ladrillo, aquel que pueda sacar un crédito, aquel que pueda ingresar a una cooperativa, aquel que tenga capacidad de autoconstrucción o que sus familiares lo ayuden, o que sus vecinos sean duchos para manejar una cuchara de albañil. Digo, hay muchas posibilidades. El tema es tener la tierra. Durante toda la campaña electoral, y esto es por oleadas, viene el reclamo del tema seguridad. Fue, creo que en la campaña, el tema Sí. que más se tocó. ¿Cómo se prepara usted para afrontar esta cuestión? Bueno, mucho tiene que ver con esto que estábamos planteando, porque aquella familia que vive una promiscuidad absoluta, sin los derechos básicos esenciales, indudablemente que de alguna forma grita. Y esa familia no contiene, y no contiene fundamentalmente a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, que buscan un espacio de contención en otro lugar que no es la familia. Está en la esquina, está en la mala convivencia, está después en el narcotráfico. Entonces hay que crear ciudadanía, y esto es el proceso y el proyecto. Y lo otro es una policía cada vez más profesionalizada. Hoy acabamos de asistir al acto de egreso de la tercer promoción, donde tienen 2 años de capacitación, de entrenamiento. Seguir profundizando el tema de equipamiento, de comunicaciones y con un extremo control político de la Fuerza de Seguridad. ¿El gobierno maneja la fuerza de seguridad? Yo no tengo la menor duda que es así. Y creo que hay que incrementar el control de la agencia, o sea, la secretaría que está encargada del control de las propias fuerzas, con personal civil capacitado también, y ser implacable cuando se comete algún tipo de ilícito por parte de la policía, como de cualquier funcionario o de cualquier ser humano. Pero en funcionario o en la policía es doblemente punible por su responsabilidad de